stai aquí. Las almas perdidas. ¿Cuántas almas? No sabía. Aún afuera porque era. Pero era este Espíritu de Dios que me ha arrebatado y me ha traído por los sitios donde hayan hijos de Dios y han creído. Y hoy estamos en este sitio. Y este hace ahora ustedes en esta época este recogimiento. Porque este es el mensaje que llega: recogerlos. Todos aquellos que son del reino de los cielos, oyen mi voz. Y se quedan aquí dentro, oyendo la voz de este Espíritu de Dios como alimento. Estoy aquí. Mis hijos, soy enigma a las almas de afuera. ¿Quién es esa mujer? ¿Cuánto hablan los de afuera? Pero a mí no me importa. Hay algo más grande. Algo más grande para hablarles. Y es el que lo sabe. Soy responsable para salvarles. Y ahora, en esta época, hay muchos ministros afuera y muchas iglesias, pero la que salva. La voz mía tiene que llegar a tu alma, porque esta es la trompeta que está en la tierra para que veas y respondas, para que tu alma también se salve. Es papá el que los ha de salvar. Y aunque una mujer me vea, ahora hablábamos de Débora. Débora era profeta. Se cantó un himno del profeta. ¿Quién es el profeta en la tierra? Este Espíritu de Dios. Y este Espíritu de Dios tiene este recogimiento en este tiempo, trayendo todos aquellos de salvación. Porque viene juicio aquí abajo para los hombres de pecado. Y aún está empezando. Ay, ¿quieres? Rumores de ellos. Hay plagas, y muchas plagas. Oh, hay temporales. Ay, cuántas iniquidades y maldades son juicios en la tierra. Pero esta iglesia está libre de ellas. Todo el que crea es libre de la tierra, la tierra, los juicios que vengan. Mis hijos, y ustedes han creído y están conmigo, han dejado los vicios, han dejado el pecado, hoy son salvos sentados en el pueblo santo. Este Espíritu Santo en cada hermano se está librando del juicio del pecado, que está pronosticado, está dicho, así como en aquella vez Noé, el primer profeta, en aquella vez antigua. Papá estaba en él, este es el mismo que estaba en Moisés, estaba en Noé, y anunciaban a la tierra que venía un juicio del agua, que se prepararan a entrar en el arca que Noé había hecho. Como ahora en este cuerpo estoy aquí, el arca de este tiempo es papá, y la tierra como es. Preparó su arca y llamaba a las almas. Viene juicio a la tierra a destruir las almas. Oiga la voz que Noé gritaba y hablaba como este habla. Y en aquella generación solamente 8 almas. Era todavía más mala. 8 almas oyeron a Noé, el profeta de ayer, que hablaba, y oyeron a Noé y entraron en el arca. ¿Qué cumplí?
pensar que ahí se salvaron con él. Estoy aquí. ¡Ahora estoy aquí! Si tú eres de salvación y tú eres de salvación, oye mi voz, porque es hijo de salvación. Y el que no es hijo de salvación no conoce mi voz, porque en este tiempo, como antes le he dicho, es el recogimiento de los hijos de Dios, porque viene la destrucción y quiere librarlos del juicio de los malos. Ovejas mías, que han conocido y han creído, están tan tranquilos porque saben que el ama el Espíritu de Dios. Mis hijos, ojalá que hoy todas las almas nuevas que llegan, para que sea librada de muerte eterna, de una condenación eterna, porque siempre he venido a la tierra. Y vine con Noé, y vine por aquellos tiempos, amados por Moisés, el mismo Espíritu tomando cuerpo para hablar al universo, a todos aquellos, separarlos los que eran del reino. Ustedes eran almas también para ser salvas, y era necesario que yo llegara. Este Espíritu que habla, que yo le avisara, para que ustedes se recogieran y se libraran de muerte eterna. Estoy aquí con ustedes. Ahora hay muchas iglesias, pero están vanas. Tienen palabras, pero sin este Espíritu de Dios que habla. Y ustedes, los que tienen algo de mitad, conocen las palabras que le habla a mitad. Ella ríe. No el cuerpo, pero este mismo. Mis hijos, y ahora yo los he llamado para que ustedes sean salvos, porque ¿qué le valdría que vivieran en riqueza allá afuera y se perdiera? El alma va a tormento eterno, pero el que es salvo va con este de lo alto. ¡En gloria eterna! Y ahora este es ya el papá. El papá. ¿Cuántos han creído? Digo así porque mi esposo, y tú sabes que eres feliz. Y ahora todos los que has conocido los bendigo. Y a los que han venido nuevos, que me han oído que el ser del rey, hijo del Espíritu Santo que está hablando, yo los llamo que levanten la mano.